¿Cómo están? Gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Diálogos de Facultad acá en Humanidades TV de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Y estamos siguiendo con, ¿se acuerdan que les habíamos prometido una línea de conversar con las personas que están a cargo de los distintos departamentos de nuestra facultad para ver un poquitito lo que está ocurriendo ahí, pero conversar de la proyección de nuestro país en este momento tan crucial que vivimos? Y en esta oportunidad tenemos el gran gusto de poder compartir los siguientes minutos con la directora en funciones del Departamento de Literatura, la profesora María Eugenia Góngora. María Eugenia, un gusto enorme conversar con usted. Muchas gracias, Felipe. Muy agradecida por esta invitación y yo creo que vamos a pasarlo bien además en esta conversación. Esa es mi esperanza. Por supuesto. Espero. Sí. No tengo ninguna posibilidad de pasarlo mal conversando contigo. Profesora, partamos un poquito hablando del instituto, de las prioridades que ustedes mismos han fijado, de cuál es el momento que viven hoy, sí, y cuáles son los objetivos más importantes en el corto y mediano plazo. Muy bien, gracias, Felipe. Bueno, el Departamento de Literatura es uno de los más antiguos de la facultad. Tenía otro nombre en otra época cuando estábamos en el Instituto Pedagógico de Feliz Memoria, que yo estuve y que alcancé a estar, digamos, y que es una época y un lugar inolvidable. En ese momento nuestro departamento se llamaba de castellano, porque además formábamos pedagogos directamente. Entonces, y además, ¿verdad?, eso era lo que se enseñaba. Ahora, ¿verdad?, estamos en un momento distinto, claramente, porque nosotros lo que formamos son licenciados. Licenciados en estudios literarios, podríamos llamarlo, y los formamos en colaboración con el Departamento de Lingüística, ¿verdad? Y entonces nuestros estudiantes de la licenciatura están formados en lingüística y en literatura. Ahora, no es fácil estar en esta etapa tampoco, porque nosotros sabemos que nuestros estudiantes necesitan tener una proyección profesional. Y en ese sentido, uno de los momentos importantes en la facultad y en el cual nosotros colaboramos, y yo personalmente estuve siempre muy de acuerdo, ¿verdad?, era en la creación de las, o recreación de las pedagogías, que en este momento, claro, están alojadas, voy a decir así, en el Departamento de Estudios Pedagógicos. Aún así, yo creo que la tensión, voy a usar esa palabra bien conscientemente, la tensión que existe entre una proyección profesional y un estudio, por así decirlo, puramente académico, es algo que se mantiene, y se mantiene yo creo que en toda la facultad, también en otros departamentos como el de filosofía en particular, de historia, etc. Nuestro proyecto, ¿verdad?, como departamento de literatura en este momento, pasa por una parte mantener en lo posible, ¿verdad?, los estudios literarios a un muy buen nivel. Felizmente tenemos un excelente cuerpo académico y yo en ese sentido estoy como muy orgullosa. En ese sentido no tenemos problemas, ¿verdad? No tenemos debilidades porque realmente la mayor parte de la gente, es decir, todos, tienen muy buena formación. Sí, al mismo tiempo queremos, por una parte, ¿verdad?, formar a estudiantes que quieran, en lo posible, ¿verdad?, seguir una carrera pedagógica, convertirse en profesores, porque para mí ese es un punto muy importante, lo que fue la misión de la facultad desde sus inicios, en realidad, desde la creación de la universidad, la relación con la educación, pero también otras maneras de conectarnos, y aquí yo creo que tiene que ver un poco con lo que ustedes están haciendo en la Dirección de Extensión y Comunicaciones. Nosotros tenemos un diplomado de extensión que ha tenido mucho éxito, que es el de Literaturas del Mundo. Creamos también, tengo que decir, el profesor Bernardo Subercaseaux impulsó la creación de este Centro de Lenguas y Literaturas, ¿verdad?, que ha tenido mucho éxito, y en ese centro se enseñan una multitud de lenguas, ¿verdad? Algunas lenguas que uno ni siquiera se imagina, sí, claro. Coreano, por ejemplo, ¿verdad? Chino mandarín, de todas maneras, árabe, por supuesto, que está alojado también en nuestro centro de estudios árabes. En ese sentido, a propósito de esta horrible pandemia, de todo, sí, pero abrió un espacio, por supuesto, a través de todo el Zoom. El Zoom para nosotros, voy a decirlo así, estas son estas cosas contradictorias, la pandemia nos ayudó, ¿verdad? En el sentido que hacer perfectamente normal la enseñanza a través del Zoom. Y en ese sentido, en general, todos los centros nuestros, que son centros de investigación y de extensión,
¿verdad? Los centros históricos, ¿no? Todos ellos pudieron, entre comillas, gozar o aprovechar, ¿verdad?, de este sistema, de esta plataforma, y hemos tenido, ellos han tenido, ¿verdad?, pero también nosotros participamos. Yo, desde luego, siempre participo en la docencia del Centro de Estudios Árabes, ¿verdad? Muchos estudiantes internacionales. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los, o sea, que un mal que produjo un bien en nuestro caso, ¿verdad? Eso. Y la extensión hacia regiones también. Por supuesto, se facilitó muchísimo. El posgrado también, nosotros tenemos dos programas de posgrado, el magíster y el doctorado en literatura, que tienen, ya llevan muchos años desde su creación. Creo que el doctorado en literatura es de 1939. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, justamente. Es uno de los primeros doctorados importantes en esta facultad. Y entonces, bueno, puedo equivocarme en la fecha, pero pocos añitos. Es muy antiguo. Y eso también se ha facilitado para nuestros estudiantes, ¿verdad? El acceso a estos programas, que son de muy buena calidad, están muy bien acreditados, a través de la pantalla. Sí. Usted hablaba de la tensión que existe naturalmente dentro de un estudio que, académico, que no tiene glamour económico, que no tiene glamour de pega. Sí, brillante, sí, rembombante, claro. Que en literatura se expresa con mucha claridad, pero que no es distinto al resto de la humanidad en el tiempo que estamos viviendo. Sí, sí. En eso me gustaría darle una vueltecita más. ¿Por qué la tensión cómo salir de la tensión? ¿Cómo instalar un rol de las humanidades, de las artes? Sí, por supuesto. Y de la creación. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que tenga otro sentido desde una facultad que no olvidemos que es una de las facultades fundadoras de la universidad. Así es. O sea, las humanidades son, cuando se funda la Universidad de Chile, son uno de los grandes, unos grandes pilares, claro. Y hoy día estamos postergada, contenida. No, por supuesto. Bueno, yo creo que la tensión tiene que ver, esa tensión, ¿verdad?, tiene que ver con un tema que va más allá de la universidad, pero que quisiera tratar de sintetizarlo muy rápidamente. Y es, ¿cuál es la incidencia que tiene la Universidad de Chile en la creación de los currículum escolares? O sea, el tema del currículum que está alojado en este minuto en una dirección de currículum del Ministerio de Educación, trabaja por una línea totalmente independiente y en la cual a veces nosotros, ¿verdad?, como académicos de la Universidad de Chile, junto a académicos de otras universidades, de la Católica, muchas universidades privadas, ellos están teniendo mucho que decir en la dirección de currículum del Ministerio. Y se resulta que el Ministerio decide, como quizás tú te acuerdas, Felipe, cuando se decidió quitarle la filosofía, ¿verdad?, del plan básico, o quitar la historia, ¿verdad?, o disminuir las horas de historia, o convertirlas en ciudadanía, que todo será un debate perfectamente, posible, pero que en la práctica significaba que nuestros estudiantes de historia no iban a poder ser pedagogos en historia, o iban a tener muy poco espacio. Esa tensión yo creo que tiene que ver con una concepción de la educación, que yo creo que es parte del tema más amplio del cual podemos conversar, que tiene que ver con la convención, porque ahí hay como nudos críticos, que yo creo que no se van a resolver fácilmente. Porque así como en la universidad, en los ministerios y en particular en el Ministerio de Educación, yo creo que hay pequeños grupos, ¿verdad?, enclaves que naturalmente quieren seguir manteniendo el control de su quehacer, y de sus tareas. Y difícilmente nos invitarían a nosotros del Departamento de Literatura y decir, ¿y por qué tenemos que estudiar tanta gramática y no más leer, simplemente leer literatura, ¿no? Abrirnos al mundo en ese sentido. Por ahí veo yo que hay un problema, y por eso es que desde las pedagogías en esta facultad, pero yo sé que en la Católica pasa lo mismo y en otras universidades, los pedagogos tienden a exigir, por decirlo así, que el currículum, o sea, que nuestro currículum de licenciatura se asemeje lo más posible al currículum que dicta el Ministerio, que los egresados de pedagogía sepan, conozcan las materias que luego van a ser enseñadas en los colegios. O sea, lo ven desde un punto de vista práctico y diciendo, ¿por qué un licenciado en literatura tiene que saber de literatura griega cuando nunca en la vida va a poder enseñar eso en un colegio? Estoy dando un ejemplo extremo, pero absolutamente real.
Yo misma, por ejemplo, enseño literatura medieval, esa es mi línea, ¿verdad? Yo pasaría a pérdida en este minuto si tuviera que enseñar en un colegio, ¿verdad? Serían muy pocos los colegios que admiten siquiera la posibilidad de enseñar literaturas que no son las actuales, recientes y en castellano. Si es que enseñan literatura actual. Si es que enseñan, que tengo mi duda, sí. La verdad es que, claro, ¿y cómo comprender el momento actual de la literatura, las tendencias, si no conocemos las anteriores? Por supuesto, que es una discusión obvia, sí, pero que no se da. Así. María Eugenia, vamos al tema constitucional. Muy bien, muy bien. Estamos viviendo quizás sí. En periodo, yo diría único. Que, único en nuestras vidas, y la educación es un tema que se va a discutir en un par de semanas. Así es, estuve fijándome un poquito por el calendario, digamos, Lo que pasa es, claro, la primera semana de abril, esta que viene, va a ser una semana más de interrelación entre las propias comisiones, cosa que hace mucha falta. Que hacía mucha falta, se ve, sí. Y después viene más pleno, que va a estar suspendido en estos días, pero ahí viene educación. Sí. ¿Cómo ves el proceso que se ha ido dando, lo que puede pasar y lo que debería pasar? O lo que debería pasar, sí. Bueno, yo de partida tengo que decir que tengo una visión crítica de lo que pasó al comienzo, por lo menos en la convención, porque el tema de educación no estaba puesto, no aparecía. Era una cosa que a mí me dejó tan impresionada y ahí es donde yo tengo no problemas con la convención, sino que cómo somos... Cómo actuamos y cómo pensamos, ¿verdad?, en nuestro país. Porque yo pienso, si la convención hubiera empezado hace 10 o 11 años atrás, justamente cuando Boric, por ejemplo, era dirigente estudiantil, todo lo que se hablaba en Chile era educación, era como una especie de idea fija, por decirlo un poco ridículamente, pero para que nos entendamos, y esa idea desapareció. Nadie se preocupó de que ningún candidato a la presidencia habló nunca de educación. Creo que en algún momento Boric, en una de las entrevistas, se decía, estamos en otro Chile. ¿Querrá decir que todo el mundo cree que porque hay gratuidad en la educación, el problema de la educación en Chile está solucionado? O sea, yo lo encontré realmente algo sorprendente y diría que un indicador de que tenemos muy mala memoria, ¿no? Muy mala memoria. Entonces recién, y me acuerdo que desde distintos lados, yo incluso participo en un colectivo que está siguiendo muy de cerca, ¿verdad?, el tema de la constituyente, y tratábamos de meter, porque esa es la palabra, cultura y educación. Y yo particularmente educación, porque lo de la cultura siempre más bien como creación literaria, artistas de todo orden, ¿verdad?, etcétera. La gente de teatro está muy en la comisión esa que se formó, ¿verdad?, o no sé si subcomisión, la Malucha Pinto, etc. Ignacio Achurra, los actores, digamos. Pero en educación yo decía, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿que realmente creemos que estamos viviendo en un paraíso en materia de educación cuando sabemos que la calidad, ¿verdad?, es lo que falta, aparte de que la cobertura es relativa? Bueno, no quiero seguir por esa línea, pero me pareció que recién, y entiendo que está dentro de esta Comisión de Sistemas de Comunicación, de conocimiento, ¿verdad? Ahí entra la educación y se logró un espacio. Yo me acuerdo que desde mi grupo, me acuerdo que incluso le escribimos a la Lisa Loncón, porque teníamos un contacto muy directo con ella, ¿verdad? Y ella es educadora, ella es profesora en la USACH. Entonces, ¿pero cómo es posible que nadie se esté preocupando de la educación? Bueno, supongamos que esa amnesia, por llamarla de alguna manera, se ha ido superando. Y ahí es donde yo creo que nosotros como universidad o como facultad o como las personas que seamos y que estemos interesadas, yo creo que tendríamos que estar como muy, voy a decir, corriendo cercos, porque aquí evidentemente que no es cosa que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, llegue, ni siquiera nuestro decano, llegue a la constituyente y digan, aquí yo encuentro que la educación pública tiene que ser lo primero. Nadie le haría caso, reconozcamos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tenemos que estar como universidad, como corporación, como facultad, y todos los que tengamos interés en este tema, estar de alguna manera muy atentos, ¿verdad?, a las distintas posibilidades que podamos tener de participar, como lo hizo por lo demás hace poco el rector Vivaldi, ¿verdad?, que él presentó una moción, creo que era, ¿verdad?, o una norma, no, perdón, estoy usando mal las palabras, norma, sí, una norma sobre,
sobre educación pública, laica, de calidad, etc. Quizás, María Eugenia, hace falta más opinión, más debate. Pues se ha centrado el debate en ciertas cuestiones, en cosas que son absolutamente inconducentes, como que una comisión aprobó una cosa menor que después se rechazó. Se rechazó en el plenario, etc. Pero como que hace falta hacia la población, hacia la ciudadanía, decir, esto es lo que necesitamos, de manera que los convencionales también reciban más insumos en un plazo que ya se nos está acabando. O sea, que ya casi no existe. Claro, claro, no, sí, una cosa impresionante. Ahora, yo creo que sí es cierto que han recibido muchos insumos, pero hicimos insumos tan dispares, digamos, de tan distintos niveles, ¿verdad? No estoy hablando de la calidad de las propuestas, sino que de la cantidad y de la dispersión. Yo creo que el problema, desde mi punto de vista, es que hubo, o sea, a mi entender, una cierta ingenuidad, voy a usar esta palabra, en el diseño de cómo se recibían las distintas propuestas, ¿verdad? Porque le sucedió a mucha gente, ¿no? Y lo he escuchado desde muchos lados. Yo, como digo, estar en este grupo, que hay gente que está en salud, en derecho, temas muy distintos. Y como que había propuestas muy similares, pero que cada una por su lado no lograba conseguir las 15.000 firmas. Imposible. Además que era una meta muy alta. ¿Por qué 15.000? Casi como hubieran sido un candidato, te fijas, a concejal, no sé. O sea, yo encontré que ahí había un problema en el diseño. ¿Ves tú? El convencional elegido, sí. Como son distritales, pues mucho menos. Entonces, ahí como que se puso una barrera que era como casi insalvable, y al mismo tiempo no había como una conexión, una manera como orgánica, ¿verdad?, de unir, de organizar las mociones de tal manera que fueran útiles. Las similares. Digamos, sí, las similares, alguna redacción común. Bueno, y eso yo creo que tiene que ver con una cosa que tú seguramente manejas muy de cerca y que yo creo que sí un problema en la convención, ¿verdad? Que es el tema de las comunicaciones, pero hacia afuera, por supuesto, pero también internamente. María Eugenia, se nos va acabando el tiempo. Solo aclarar una cosa, cuando decimos que queda un mes, queda un mes para pasar a la comisión. De armonización, no, lo tengo claro. Primero de julio, sí. No vayan a creer que es un mes para... Pasada mañana ya... No, es en julio. ¿A finales de el 2 de mayo entiendo que tiene que irse a la comisión de armonización? A armonización, o sea, queda exactamente un mes. Un mes, claro. No queda nada más que eso. Pero por último, María Eugenia, en este punto... si hubiera que condensar en esas dos, tres líneas que son la expresión del derecho, que es lo que la Constitución tiene que señalar, y la línea a seguir, ¿cómo la expresaría? No es fácil la pregunta, yo sé, pero es una idea que hay que dejar puesta. Sí. Bueno, la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta, porque ahí me siento sobrepasada de inmediato. Pero mira, yo quisiera decir una cosa que quizás es como previa. ¿Por qué? A mí, a pesar de todos los pesares, me parece importante, entusiasmante incluso, la experiencia que se ha tenido con la convención. A pesar de todos los bemoles que podamos entender. Y creo que lo pienso como profesora. Por eso es un poco lo que te quería transmitir. Porque a mí me ha tocado de repente tener en un curso gente muy distinta entre sí, con muy distintos intereses, con muy distinta formación previa. Y no hay nada más entusiasmante que lograr que ese grupo de gente que uno diría nunca habían estado juntos en la misma sala, y nunca lo habían estado, de hecho, ¿verdad?, pueda, con todas las debilidades que uno puede percibir o con todos los problemas que uno puede ir sintiendo en el camino, pueda hacer, en este caso, un texto, escribir a muchas manos es casi imposible, reconozcamos. Incluso a dos manos es difícil. Y en este caso tienen que escribir a muchas manos y con muchas intereses distintos. ¿Cómo es posible entonces que un grupo, por ejemplo, como si yo estoy pensando en mi curso, pero en este caso en la convención, puedan salir adelante con un texto que realmente no solamente nos oriente? Porque yo creo que la Constitución es básicamente una orientación general, ¿verdad?, de la actividad y también de cómo vemos el país y también una cosa que se nota que es muy importante, la forma del Estado, porque el Estado no ha desaparecido ni va a desaparecer, y es el único garante, además, que nosotros tenemos de que nuestros derechos fundamentales, por los cuales tanto hemos luchado, ¿verdad?, sean efectivamente respaldados. Entonces, conjuntar todos estos temas en un solo texto, en que haya una...
en que haya una mirada, sino de unanimidad, porque eso no tiene que haber ni tiene por qué ser, ¿verdad? Que nos sintamos tranquilos, contentos, felices con una orientación que nos haga mejores como país y como personas y como sociedad, con todas las diferencias, con todos sus pueblos y naciones, como se dice, ¿verdad? Que es un tema que a mí, entre paréntesis, me importa mucho, ¿no? Incluso por razones familiares. Sí. Profesora María Eugenia Góngora, como siempre, un gusto muy grande poder compartir estos minutos con usted. Gracias, Felipe, y gracias por ponerme una pregunta tan difícil al final. Que se podría a lo mejor decir, ¿no? Sí. Por obvio, no es malo que se repita. Sí. Que tiene que ser algún tipo de redacción que garantice efectivamente un derecho esencial como la educación para todos. Así es. Y todas, y que se radique básicamente en la educación pública, que sea fortalecida para cumplir con ese derecho. Así es. Si se va por ahí, una orientación que creo que podríamos compartir casi todos. Y yo creo que, claro, justamente lo que estábamos hablando hace un minuto, la educación es un tema fundamental porque, entre otras cosas, sea como sea, es una etapa de la vida en que nos preparamos para lo que viene, para la vida en común, para el trabajo, etcétera. No solamente para el trabajo, para la vida en común. Y en ese sentido la educación tiene un papel fundamental. Y para mí, verdad que soy hija de la educación pública también, verdad, eso es algo fundamental. Que sea, además, de lo que nos preocupemos, sea de la educación pública, de la educación común para todos, verdad. Porque yo soy, digamos, tengo mucha conciencia que la educación privada tiene que existir y va a seguir existiendo, pero el interés del Estado tiene que estar en la educación pública, en todos sus niveles, también en la universidad. De nuevo, un millón de gracias, profesora. Un gusto compartir. Gracias, Felipe. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos en cualquier otro momento acá en Humanidades TV.